Escultura. La carreta. José Belloni. La carreta. Autor: José Leoncio Belloni Garaycochea, conocido como José Belloni. Inauguración: 14 de octubre de 1934 en Montevideo. Material empleado: bronce. Material de basamento: bronce y granito rosado. Medidas: 22 metros de largo y 150 toneladas de peso. Ubicación: Parque Valle, sobre la avenida Doctor Lorenzo Mérola en Montevideo. Descripción: es un conjunto escultórico que evoca al clásico medio de transporte y carga usado por los hombres de campo de nuestro país, antes de la introducción del ferrocarril y los automotores. La carreta. El monumento está formado por una carreta, tres yuntas de bueyes tirando de ella y dos bueyes en la parte posterior. Delante de estos últimos, a la derecha del vehículo, un gaucho a caballo empuña una caña tacuara. La carreta fue ubicada estratégicamente en la ciudad por el artista, en la parte alta de un declive cubierto de césped, dominando un estanque en el que crece la paja brava y apreciada por cada transeúnte. Es una de las obras más admiradas en su género e identitarias de nuestro ser uruguayo, habiendo alcanzado fama internacional. Un poco de historia. José Belloni obtuvo el premio a la producción artística del Ministerio de Instrucción Pública en el año 1919 por esta creación artística. En 1928, el gobierno uruguayo adquirió este conjunto escultórico y decidió fundirlo en bronce. Pero no existía en nuestro país ninguna fundición con capacidad suficiente para la tarea, por lo que se resolvió hacerlo con la dirección de José Belloni en la Fondería Artística Ferdinando Marinelli en la ciudad de Florencia, en la Toscana, Italia, una de las cunas mundiales del arte durante 1930. Paralelamente, el duce Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia, con poderes dictatoriales desde 1922, informado de las bondades de la obra, ordenó que se postergase el embarco del conjunto artístico hacia Uruguay. Citó a Belloni para negociar que le vendiera la obra, por lo que estaba dispuesto a pagar lo que pidiera, aún ofreciéndole encargarle otros trabajos. El dictador quería que la obra se estableciera en Italia como un homenaje del fascismo a los italianos que emigraron a Uruguay, cosa que no quería ni tampoco podía hacer el artista José Belloni, pues ya la había vendido al Estado uruguayo. Las diferencias entre los gobiernos de Italia y Uruguay duraron más de un año, pero finalmente se resolvió el traslado a Montevideo, en lo que mucho influyó la intervención de la Iglesia Católica. Incluso Belloni tuvo dificultades para retornar a su país, debiendo hacerlo a través de Suiza. Lo único que logró el dictador Mussolini fue que la obra se exhibiera durante 30 días en el Palacio de las Exposiciones de Florencia. Finalmente, la obra pudo inaugurarse el 14 de octubre de 1934. Fue declarada Monumento Histórico Nacional por resolución del Poder Ejecutivo número 1170/76, publicada el 15 de septiembre de 1976 a propuesta de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. En el año 2011 fue reinaugurada luego de un proceso de recuperación a instancias de la familia Belloni y la Intendencia Municipal de Montevideo, por acción directa del intendente de entonces, Ricardo Ehrlich, y la colaboración de privados, se dispusieron fondos para reparar el monumento, luego de lamentables acciones vandálicas con finalidades de robo de bronce por maldad o por desconocimiento del cuidado de la obra. La misma fue recuperada a su estado original por los artistas José Alberto Belloni, nieto de José Belloni, Janet Chango Brunzone, ambos escultores, y los hermanos Fernández, ambos moldeadores.